¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre, como cada miércoles, a este programa, Las Cartas sobre la Mesa. Estamos terminando el mes de septiembre, mañana es el último jueves del mes y como siempre se celebra el Pleno Municipal. Ya saben que a nosotros nos gusta adelantarnos y anticiparles algunas de las cuestiones más importantes que se van a debatir mañana en el Pleno. Hoy lo vamos a hacer de la mano de Mario Cortés por parte del Partido Popular. Muy buenas tardes, Mario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Manuel Hurtado por parte del PSOE. Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Marta. Bienvenido. Y Eduardo Zorrilla por parte de Izquierda Unida. Eduardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Bueno, como siempre, recordarles los teléfonos por si quieren participar a lo largo de la hora que tenemos por delante. El 951 15 0010 y el 951 15 0011, ya lo tienen puesto ahí en sus pantallas. Ya saben que, como siempre, vamos a estar encantados de escucharles. Si quieren hacer cualquier pregunta o darnos su opinión, pues ya saben, marquen nuestros teléfonos. Y dicho esto, son muchísimos los temas que tenemos, como siempre, para plantear, para debatir, pero a mí me gustaría comenzar por un tema delicado, un tema que engancha en cierta medida con la actualidad de la dimisión de Gallardón, con esa marcha atrás, podríamos decir, en la reforma de la ley del aborto que ha dado el PP. Y es un caso particular que estamos viviendo en Málaga desde hace unos meses, al parecer. Ahora lo explicarán, porque es una moción que comparten tanto PSOE como Izquierda Unida. Incluso esta misma mañana se ha presentado de forma conjunta, algo que no es habitual. Y es el acoso, la coacción que están sufriendo algunas mujeres al acudir a clínicas ginecológicas de nuestra ciudad por parte de determinados grupos, pues antiaborto o proelección, ¿no? Que están coaccionando. Bueno, ahora nos van a explicar ellos hasta qué punto es un tema delicado, como les digo, y tanto PSOE como Izquierda Unida pedirá mañana al ayuntamiento que se implique y que proporcione la seguridad que requieren estas mujeres, ¿no? Lo explicáis vosotros seguro mejor que yo. No sé, Eduardo o Manuel, ¿quién quiere romper el hielo? Bien, pues lo primero que hay que señalar es que la moción que presentamos, o las mociones que presentamos en este caso, ambos grupos, vienen referidas al problema que hay en Málaga, denunciado por mujeres y por asociaciones de mujeres, de las mujeres que van a someterse a una interrupción voluntaria del embarazo bajo el amparo de la ley, o sea, en las condiciones que permite la ley y por la sanidad pública perfectamente autorizadas, con las clínicas que tienen concertadas estas intervenciones con la sanidad pública andaluza, pues llevan un tiempo, unos meses, viéndose sometidas a acoso, a insultos, incluso a coacciones por parte de un grupo de fanáticos, yo no puedo denominarlos de otro modo, que acosan, como decía, a estas mujeres y las insultan por someterse, como decía, a una interrupción, a un aborto perfectamente legal. Mujeres que están pasando ya bastante, que bastante mal trago tienen con tener que ir a una intervención como esta, dolorosa para ellas, en circunstancias pues muy variadas, pero todas dramáticas, y que tengan que verse sometidas a esta situación sin el amparo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Nosotros desde Izquierda Unida recordamos cómo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están presentes, últimamente incluso de forma masiva, cuando se produce un desahucio de una vivienda y se deja una familia sin vivienda, cuando se produce una manifestación por pequeña que sea de pequeñas personas, y sin embargo, para defender los derechos de estas mujeres, como digo, amparadas por la ley, pues no están presentes. Y le pedimos al ayuntamiento que se solidarice, que les apoyen, que pidan a quien tiene las competencias, que en este caso de orden público, pues son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional, en este caso se lo pide a la subdelegación del Gobierno, y que colabore también la Policía Local como colaboradora, que es también en la función de orden público. Esta moción la presentamos Izquierda Unida en la Comisión de Derechos Sociales y fue rechazada por el Partido Popular, pero no cejamos en el empeño de defender además lo que creemos que es la ley. Al Partido Popular, que últimamente en otros debates políticos tanto se le llena la boca con el cumplimiento de la ley, le pedimos que haga que se cumpla la ley en estos casos. Uh-huh. En ambos escritos, no sé en cuál de ellos he leído, en algunos que son en su mayoría hombres, y me parece que en ambos escritos aparece amenazas incluso con un cúter. ¿Esto es así?
Bueno, no sabría decirte si esto es así, hay pero en cualquier denuncia lo que sabemos, sí. Pero detalle. En cualquier caso, lo que tiene que quedar meridianamente claro, y así lo ha puesto nuestra portavoz María Gámez esta mañana en rueda de prensa conjunta con el Grupo Municipal de Izquierda Unida, es que ninguna mujer en Málaga puede sentirse desprotegida en sus derechos fundamentales. Uh-huh. Y aquí la administración más cercana, en este caso el ayuntamiento, y eso lo pedimos y lo exigimos, tiene que actuar con contundencia, tiene que reaccionar. Hay un área de igualdad en el ayuntamiento, debe de dar asesoramiento legal a estas mujeres que van a estos sitios no por capricho, toman una decisión muy importante que es legal. Y es un derecho reconocido por la ley, que no se nos olvide. Y el ayuntamiento debe de dar seguridad, dar protección a estas mujeres. No se puede tolerar el insulto, la coacción, hechos como los que estamos aquí denunciando. Insisto, el ayuntamiento debe de dar asesoramiento, seguridad, y el área de igualdad debe de actuar porque es un tema muy importante, muy grave, y los derechos civiles deben de defenderse porque así lo ampara la Constitución. Uh-huh. María, vosotros desde el ayuntamiento os habéis preocupado, os habéis puesto en contacto con algunos de estos centros ginecológicos, ¿no? Efectivamente, yo mismo me reunía con el responsable de estas clínicas, la situación que hay, para conocer de primera mano y evitar la manipulación de los grupos políticos sobre este tema. ¿Y por qué digo eso? Porque estamos hablando, y como bien habéis escuchado, de un problema de orden público. Estamos hablando de un negocio, una clínica, que practica aborto y practica otro tipo de intervenciones, que está concertada con el SAS, por lo tanto, de alguna manera pertenece al Servicio Andaluz de Salud, y que está haciendo una actividad. Y hay una serie de personas, pues, que por motivos ideológicos se ponen en la puerta a intentar impedir esa actividad. Luego, yo voy a eso. Una actividad que es legal a día de hoy, y eso sí es cierto, es legal a día de hoy, la pueden hacer perfectamente, y tienen que hacerlo como cualquier otro negocio de esta ciudad, importante ese matiz, como cualquier otro negocio de esta ciudad, tiene derecho a desempeñar su actividad. ¿Qué pasa con nuestros compañeros que acaban de hablar? Pues que han aprovechado esto para intentar hacer sangre con el tema de aborto sí, aborto no, la reforma, han intentado colar al ayuntamiento en mitad de todo esto, cuando el ayuntamiento, díganme ustedes, ¿qué pinta aquí? Pero bueno, no obstante, nosotros, pues como lógico, no rehuimos ningún debate y aquí estamos hablando, hablaremos mañana. Me he reunido de primera mano para saber de qué estábamos hablando y, como he planteado, como actividad legal que es, este ayuntamiento pues velará porque la actividad económica de esa clínica se realice con las mayores garantías. Dicho esto, ¿qué pasa? Porque estamos hablando de un problema no solo de orden público, sino un tema de amenazas, de coacciones, donde ya hay denuncias que están en el juzgado. Por lo tanto, es algo que ya excede a la labor de la policía local, porque la policía local, como ustedes saben, tiene la obligación del cumplimiento de la ordenanza. Ahí ya ha trascendido lo que sería incluso en el orden público. Incluso ha trascendido lo que sería ya el tema penal, y ya la Policía Nacional es la que se está haciendo cargo. Por lo tanto, dentro de nuestras funciones, por ejemplo, hablábamos el otro día con estas clínicas, si se ponen pancartas o algo, pues evidentemente no están autorizadas, pues se retirarán. Cosas así, y esa labor la que podemos hacer, pero sea en esta clínica o sea en cualquier negocio que realice una actividad legal en la ciudad. ¿Pero la policía no puede intervenir en coacciones o en amenazas? Ya hay denuncia, ajá, por lo tanto se tramita. Normalmente la policía local, cuando es tema penal, no tiene competencia, llama a la Policía Nacional, que es la que se encarga. ¿La policía local para qué está? Cumplimiento de ordenanza, civismo en vía pública, temas de tráfico, temas de aparcamiento, garantizar la seguridad vial, por eso lo veis siempre en las puertas de colegios intentando. Esas son las competencias de la policía local. Evidentemente, puntualmente, cuando hay un desbordamiento por parte de la Policía Nacional en temas de orden público, se echa una mano. Ahora, pretender que, como dicen los compañeros de la oposición, que es que el ayuntamiento tiene que... No, el ayuntamiento lo que tiene que hacer en un caso de esto es llamar a la Policía Nacional, que es la misión que tienen. Y nosotros, pues, dar cobertura. Y sobre todo, cuando ya está en la vía penal, pues ya simplemente hay que esperar a que se celebre un juicio, se diriman en los cuales son responsabilidades de estos señores y poco más. Pero intentar aquí sumar esto con la ley del aborto y tal, que si queréis hablamos del posicionamiento del ayuntamiento sobre la ley, porque ya no hemos posicionado en el pleno más de una ocasión, por eso ahora puedo hablaremos, hablar, Mario. Por eso puedo hablar del ayuntamiento. Pero lo que no quiero es que intentar utilizar un caso puntual para intentar politizar esto sobre si el ayuntamiento está de acuerdo o no está de acuerdo con la ley del aborto. Bueno, podemos plantear una reflexión detrás de todo esto, a ver hasta qué punto interviene o no interviene, no el ayuntamiento, sino el Partido Popular. Pero lo vamos a hacer en un momentito,
porque vamos a atender la primera llamada de la tarde. Hola, muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Claudio. Claudio, ¿qué tal? Cuéntanos. Me alegro de veros. Nosotros de escucharle. Igual. Yo creo que aquí el fallo es que hay una ley de aborto. La ley de aborto no debe de existir. La mujer debe de decidir ella si quiere abortar o no, libre y gratuitamente. El que hizo la primera ley de aborto en España debían de haberlo hecho en la cárcel. Lo que hay que hacer es una ley que la mujer que quiera abortar, por los motivos que fuera, que se le dé las condiciones para que ella vea si quiere abortar o no quiere abortar. Esa es la ley que hay que sacar, no una ley de aborto. La mujer debe ser libre, que aborte cuando quiera, como quiera y que el día que quiera. Y ha dicho de Izquierda Unida del desahucio. Quiero recordarte que tu Elena Cortés, cuando llegó a la Junta de Andalucía, lo primero que hizo fue firmar 180 desahucios. No es cierto, Claudio. No abandones los desahucios tú, porque tu EFA era la primera que lo hizo. 180, y tú lo sabes igual que yo. Y quería tocar un tema, si me lo permite, del cambio de gerente de Carlos Haya. Eso no es solución. Se han cambiado en 25 años 17 gerentes. Lo que piden los sindicatos y los obreros es que haya más camas, más médicos, más medicina, más personal, más de todo, y no cambiar los gerentes, porque ellos no van a solucionar nada, porque en 25 años han cambiado 17, y que le suban los sueldos, que le repongan lo que le están quitando a los que trabajan, no los políticos que están allí, que se llevan el dinero, lo roban, se lo dan a sus familiares, a sus amigos y a sus cuñados, y los obreros le quitan las pagas, le quitan los sueldos y menos obreros. No cambiar los gerentes, darle soluciones a los problemas. Porque para eso están los políticos, no para que se peleen, sino para dar los problemas a los ciudadanos, que somos los que estamos padeciendo todos los 30 años esto de que tú, que si yo, que si tú, que si yo, que si yo, que no, no. Esto y darle soluciones. Porque si no le dais soluciones, los ciudadanos vamos a estar de los banquillos. Tenerlo completamente seguro que os vamos a estar. Porque no puede ser que aquí os tiréis la pelota uno al otro y el Carlos Haya, mira, el metro, un tío, una banderita. Claudio. Perdón un momento. No me saque más temas. Una banderita allí en la puerta del clínico para controlar miles de cosas y cada 7 minutos un metro, por favor. Esto es un abuso del pueblo malagueño. Así que yo quiero que no haya ley de aborto, que cada uno, señor, aborte cuanto quiera, como quiera. Darle soluciones cuando ella vaya ahí al aborto. Es lo que hay que hacer. Muy bien. Y quiero decirle a mi amigo de Izquierda Unida, que es amigo mío, que ¿tú crees que la señora María Gámez se va a presentar para la alcaldía de Málaga? Claudia, eso mejor se lo pregunta al compañero Manuel Hurtado, que es quien puede responderte mejor que yo. Bueno, no, es que el otro me va a decir que sí. Es como la han cambiado ahora, le han puesto un cargo nuevo y he visto lo que le ha pasado a la que era candidata Pantequera, que la que le han echado, digo, a ver que a María Gámez también la van a echar. Seguramente que la van a echar. Pues nada, un saludo a todos. Un saludo, Claudio. A Claudio no lo vamos a tener que traer una tarde porque él plantea en 2 minutos 3 o 4 temas distintos. En fin, no sé si le quieres contestar. Bueno, pues casi coincido contigo. Yo creo que esta persona, Claudio, que es tan participativo, tan hilarante, pues yo creo que tendría que venir aquí, ser un contertulio más y bueno, podríamos argumentar, ¿no? Desde la radio, que incluso se puede sentir incómodo porque le gustaría estar aquí presente, ¿no? Y entonces sería interesante. Algún día le invitaremos. Respecto al tema de las clínicas que estamos tratando y retomando esta cuestión, decíamos si tiene o no tiene que ver con la ley del aborto. Si queréis, ahora reflexionamos sobre la dimisión de Gallardón y demás. En cierta medida, todos estos grupos, tanto unos como otros, antiaborto o proaborto, bueno, pro libertad o pro elección o pro no elección, tienen tantos nombres ya que no sé cómo definirlo, se han acizado un poco, ¿no? Se han ensalzado desde que Gallardón planteó esta cuestión. Sí tiene un poco que ver con todo este tema de la ley del aborto y de la dimisión de Gallardón. Manera, yo quiero los decir ánimos que son otros ahora en la calle. Las mociones no tienen que ver directamente con la reforma de la ley del aborto ni con el anuncio reciente de la retirada de Sin ese embargo, proyecto Eduardo, de reforma. Esta mañana, que en nosotros la rueda de prensa valoramos, sí estaba María Violeta y claro, estaba el representante de lo valoramos positivamente y creemos pues que ha sido un triunfo del movimiento feminista, de la sociedad feminista, la sociedad en general, porque como dijo alguien,
el nivel de libertad de las mujeres en una sociedad es termómetro de la libertad de toda la población en esa sociedad. Pero dejando eso aparte, el objeto de estas mociones es un problema, y en eso estoy de acuerdo, como decía Mario, de orden público. Aquí no estamos hablando de la retirada de la ley del aborto, de la cual nos alegramos muchísimo, y de que dimita Gallardón también nos alegramos, pero no es el tema este. El tema es un problema de orden público, exactamente. Y hay que recordar que efectivamente la policía local tiene como principal competencia y cometido el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Eso es cierto. Tiene otra segunda función, y es colaboración también en materia de orden público con otros cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, etcétera. Cuando hay un problema de orden público, pues se avisa a la Policía Nacional, cosa que hasta ahora pues no se ha hecho, y le pedimos al Ayuntamiento pues que pida a la Policía, que es la competente, en este caso la Nacional, que comunique a la subdelegación del Gobierno este problema de orden público. Las denuncias que ya están en la justicia las resolverá la justicia. Lo que se trata es que no se vuelva a producir este problema. Y no es un conflicto entre las asociaciones en contra del aborto y a favor del aborto. Son asociaciones de un carácter ideológico muy ultra que coaccionan e insultan a mujeres, no a otras asociaciones, a mujeres que van de unos meses para acá, coincidiendo con toda la polémica de la reforma del aborto. Lo planteo desde otra óptica. ¿Creéis que ahora van a cesar con la marcha atrás del Partido Popular? Esperemos. ¿Se rebajará el tono de esta...? Yo espero que cesen, no solo por la marcha atrás del Partido Popular, sino porque no se puede permitir a ninguna asociación, a ningún colectivo, ni a ninguna persona que coaccione a otra persona que está ejerciendo un derecho, y están ejerciendo un derecho con arreglo a la ley. Y no se trata, y aquí difiero de mi amigo Mario Cortés, de un problema de que cualquier negocio tiene que tener libertad y tiene su derecho a la hora de desarrollar su actividad, por supuesto, también, pero principalmente aquí, aparte del derecho que tiene la clínica a ejercer su actividad como cualquier otro negocio, principalmente aquí es el derecho de las mujeres que, amparándose en la ley y en una situación muy dolorosa, como decía, pues no tengan que verse sometidas pues a estas presiones y a estas coacciones. Pero independientemente, y yo respeto la opinión de Mario, como no iba a ser de otra manera, pero hombre, de hablar de manipulación, aquí es lo que estamos viendo, lo que nos hemos informado y lo que están diciendo los que se sienten insultados y amenazados. Pero independientemente de la seguridad, que es cierto que también la Policía Nacional, y ahí está el Gobierno Central, la subdelegación en este caso, tiene que poner todos los medios a su alcance para prevenir estas conductas. Pero luego está lo que antes he comentado, el área de igualdad, el área de derechos sociales que hay en el ayuntamiento, derecho en este caso de la mujer a decidir interrumpir la gestación del embarazo, a que en este caso se sienta apoyada por el ayuntamiento, que es la administración más cercana, te lo quiero recordar. Entonces el ayuntamiento está obligado a actuar, no ya en seguridad, sino en darle asesoramiento, en escucharle. Hay psicólogos, hay técnicos que pueden ayudar a estas personas que en un momento que lo están pasando verdaderamente mal. Entonces, en este sentido, el ayuntamiento tiene que ser receptivo, no solamente en seguridad, sino en esos derechos sociales que se le han conculcado a estas personas. Mario. En este tema, como muchos otros, cuando hablamos de cumplimiento de la legislación, pues no hay más duda ni más discusión. La ley es la que dice actividad comercial legal y, por tanto, hay que cumplir la ley. Y más cuando este partido, y ya hablo ya como Partido Popular, no como ayuntamiento, ha estado siempre en contra de los escraches. Esto es una especie de escrache. O sea, se ponen en la puerta de una clínica, de alguna manera, ideológicamente, pues lanzan sus proclamas, ¿no? Nosotros hemos sido el partido que hemos sufrido más escraches en el pasado, incluso últimamente, alguno que otro. Y lo hemos denunciado. Porque creemos en el cumplimiento de la ley en todos los casos. Y por lo tanto, por coherencia con lo que hemos dicho, cuando el escrache se produce en otra dirección, pues también tenemos que pedir que se cese. Y eso es lo que hemos hecho, es así se lo he transmitido yo personalmente a las clínicas y así lo vuelvo a transmitir aquí. Por lo tanto, no hacemos distingos, que es lo que vuelvo a repetir. Toda conducta extremista es condenable, ya sea de extrema izquierda o de extrema derecha, de toda. Lo que pasa es que, claro, cuando se intenta politizar, que es el caso que tenemos aquí,
amparándose, que esto es un tema de orden público, pero de paso a ver si podemos llevarnos al ayuntamiento, al Partido Popular por medio, que es lo que se está intentando aquí, pues evidentemente que van a tener pues nuestro no político. Y por eso fui muy prudente ayer y me reuní personalmente con las clínicas. ¿Para qué? Para darle la verdadera versión del ayuntamiento. Y luego en el debate político, que es el que tenemos hoy, pues evidentemente tengo que decir que se está politizando, se está intentando convertir esto en un tema de que el ayuntamiento, como no, como es del Partido Popular, pues en este caso no cumple la ley. No, mire usted, el ayuntamiento cumple la ley en todos los casos, sea para ahora de aplicar una ley de la que no estemos de acuerdo, o sea para aplicar una ley en la que estemos de acuerdo. Y ahí nos tendrán siempre del lado de la ley. Entrando en el tema de ley, aparte de Gallardón o no Gallardón, este partido siempre se ha posicionado y ha dicho que esa ley de Zapatero, que está ahora mismo vigente, no es buena, hay que mejorarla. Y yo siempre digo lo mismo, no se puede permitir que una niña de 16 años aborte sin consentimiento ni de sus padres ni de su tutor legal, nos pongamos como nos pongamos. Y yo creo que la inmensa mayoría de los españoles opinan lo mismo. Luego, cuanto menos, eso hay que corregir. Bueno, ese recurso y, sigue puesto, ¿no? Evidentemente, y ahí seguimos. Y cuando el Partido Popular ha retirado el anteproyecto de ley, eso lo ha mantenido y seguimos manteniéndolo. Y lo diremos donde haya que decirlo. Ahora, el decir que es que como estamos en contra de eso el ayuntamiento, que es lo que pretenden aquí los compañeros de oposición, dejar entrever que como resulta que es que estamos en contra de la actual ley, estamos haciendo omisión de nuestra responsabilidad en temas de orden público, pues lo lamento mucho, pero hoy tengo que dejar la mayor. Y para eso me he sentado con la clínica y le he comentado nuestra labor y le he comentado nuestra intención de ayudarle en todo lo que sea posible. Y respecto a la dimisión de Gallardón, por curiosidad. Bueno, Gallardón pues tenía una línea ideológica muy clara con respecto al tema del aborto. El gobierno, de la mano de Rajoy, pues ha decidido que no tiene suficiente consenso como para aprobarlo en esos términos y lo ha retirado. Que es lo que nosotros hemos dicho en el ayuntamiento, que se aprobara la ley con consenso. Y si no hay consenso a día de hoy, pues no se puede cambiar la ley. Es así de simple. Ahora, ¿dónde creemos que hay consenso? Por supuesto, lo de los 16 años de las niñas y 16 años. Y ahí que entendemos que hay consenso, eso sí se corregirá. Bueno, yo quiero decir que, Mario trivializa con esto de que una niña de 16, 17 años diga, hoy voy a abortar, papá. Hoy o mañana no, lo voy a hacer. Ojalá se lo comunicara a su padre, no tiene por qué ni hacerlo. No es así, porque esto es más complicado y hay una serie de motivación. Pero en cualquier caso, lo del tema de la dimisión de ayer, que ayer nos sorprendió, y también fue una gran satisfacción, porque de alguna manera la sociedad civil se ha manifestado y ha rechazado este anteproyecto, que era regresivo, que atentaba contra los derechos, la libertad y la seguridad de la mujer. Pero lamentablemente el Partido Popular no lo ha hecho porque esté convencido ideológicamente, ¿qué va? Lo ha hecho simplemente porque ha hecho números, y ha hecho números. Bueno, pues a lo mejor si aprobamos esta ley vamos a tener pues 1 millón de votos más, pero si la continuamos vamos a perder 2 millones. Y realmente esto ha sido la decisión que ha tomado el Partido Popular, es lamentable. Yo voy a añadir dos cositas solamente. En primer lugar, bueno, supongo que la línea ideológica de Gallardón a la que aludía el señor Cortés es la línea ideológica del Partido Popular y de todo el gobierno, no solo de esta persona. Decir que el intento de justificación del señor Cortés aquí, encomiable, de por qué van a votar no mañana esto, sin embargo van a defender la ley, no se sostiene. Nos alegramos de que se pongan los medios a partir de ahora, y esperemos que sea verdad, para que no se den problemas de orden público y las personas que tienen su derecho puedan ejercerlo. Pero yo quisiera saber cómo se puede rechazar, por ejemplo, una moción cuando dice que el Ayuntamiento de Málaga traslada todo su apoyo y solidaridad con las mujeres que han sido objeto de coacción o acoso, o que el Ayuntamiento manifiesta la necesidad de que los cuerpos de policía y la justicia investiguen y determinen la autoría de las coacciones. Yo creo que en este caso, aun estando de acuerdo el señor Cortés, porque está de acuerdo en que esto es un problema de orden público y el derecho de estas personas, como de cualquier otra, no puede ser conculcado, y que la ley está para cumplirla, tienen que contentar también a diversas partes de su electorado. Y ahí es la única manera de entender el no a unas peticiones como estas, tan claras, tan sencillas, de cumplimiento de la ley. Y una sola cosa más. Hablando de las niñas de 16 años, yo solamente quisiera poner de manifiesto que niñas de 16 años, las niñas de 16 años, tienen hoy en día en España, por ley, capacidad para decidir si se someten o no a un tratamiento médico. Al margen de lo que digan sus padres, una niña de 16 años puede rechazar un tratamiento médico, aunque se le aplique una quimioterapia o cualquier tratamiento que sea.
pueden rechazar o dar su consentimiento para someterse a una intervención quirúrgica, al margen de lo que digan sus padres. Tiene capacidad para decidir también continuar con un embarazo que le cambie completamente la vida. Y no tiene, por tanto, o no debe de tener, por tanto, capacidad para decir la interrupción del embarazo. Y una cuestión, en este caso estadística, las interrupciones del embarazo, los abortos de menores o de con más de 16 años son ínfimos, es un porcentaje ínfimo sobre el total, no recuerdo exactamente, un 3%, de los cuales solamente creo recordar que un 13% son sin el consentimiento de sus padres, y de los cuales hay que recordar que muchos de estos casos son situaciones de familias desestructuradas o son situaciones de violaciones dentro del propio ámbito familiar. ¿Quién va a dar el consentimiento en estos casos, por ejemplo? Por tanto, no trivialicemos con ese asunto, que es muy serio. Un último apunte, si Mario quiere contestar. Como comentabas, que le te parecía muy extrañado que dentro de un partido político haya diferentes corrientes ideológicas, pues lamento comunicarte que en el PP abarcamos un espectro amplísimo del centro. Queréis contentar derecha. A todos en este caso. Es más, yo te me atrevería a decir que desde la irrupción de Podemos somos más de izquierdas todavía. Y por eso estamos cada vez captando más votos socialistas. Captando más votos socialistas. O sea, fíjate. Sí, vamos, yo me lo estoy pensando, de hecho. No me extraña. Fíjate si es amplio el espectro ideológico de mi partido. Pero no se puede contentar a todos, Mario. Y cada uno pues se ubica dependiendo de la línea en la que cada uno se ubique. Dentro del ayuntamiento hay muchas sensibilidades distintas en el propio equipo de gobierno. Y yo mismo tengo mi opinión personal sobre esto, que evidentemente no ha lugar, porque aquí vengo a representar al Grupo Popular del Ayuntamiento. Luego, claro que hay diferencias. Y Gallardón pues ha decidido que como lo que él proponía no estaba admitido, pues en este caso por la mayoría del gobierno, pues ha decidido pues salirse del gobierno. Me lo veo un acto de total coherencia con su ideología. Ojalá tuvieran igual coherencia unos compañeros vuestros de muchos partidos que están ahora aquí, ahora ya, ahora digo una cosa y mañana digo la otra. Por lo menos se puede aplaudir la coherencia, nos guste o no nos guste lo que el señor Gallardón opine de uno y otro tema. Y volviendo al tema que planteaba, no vamos a caer en la trampa política que habéis preparado ambos partidos, llamado clínica antiabortista. No vamos a caer, hombre, no. Ya somos mayorcitos. Somos mayorcitos y ya sabemos un poco de qué va esto, ¿no? Entonces, ¿cuál hay un problema con la clínica y con unas mujeres? No se preocupen, que este ayuntamiento, utilizando la policía local, que es el medio que tiene, hará lo posible para que eso no se vuelva a producir. Y lo que se ha producido ya está en la vía penal. Luego ahí, solucionado. Ahora, que quieren aprovechar el batiburrillo este para que pedirle al gobierno, que es el punto 3 que no han leído, que retire el anteproyecto de reforma, no tal y cual. El 3, y el Partido Socialista, primeros. Un batiburrillo también de ideas, intentando colar al alcalde con el tema de la violación. O sea, un desastre desde un punto de vista político, y pretendéis que apoyemos eso. Pues vota los otros puntos. Porque qué es lo que ve. Y la exposición de motivos, que es un tema, un matiz importante. La exposición cuando uno de vota, motivos es el problema cuando, de los derechos conculcados de unas mujeres que se amparan uno, en la ley. Cuando uno vota una moción, lo que está haciendo votando la exposición de motivos y los acuerdos. Esto es infumable, perdona que os diga. Estáis intentando hacer política con un problema de unas mujeres que han sido acosadas. Yo creo que hasta incluso debería. Vamos a seguir conociendo, perdonarme. Por la otra parte, no se ven amparadas por la fuerza y cuerpo de seguridad o por las autoridades políticas que deben demandar esa fuerza. Vamos a seguir conociendo la opinión de quienes nos ven y quienes no nos escuchan, que tenemos otra llamada. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Isabel, cuéntanos, adelante. Bueno, yo estoy totalmente en contra del aborto, en mi opinión. Y sí que estoy viendo que, bueno, que la izquierda está totalmente aprovechando, como siempre hace, las situaciones cuando viene, porque yo creo que esto no es para aprovecharse para decir vamos a rebañar votos. Yo pienso que entre todos, que opine, porque estamos en democracia y cada uno puede opinar, pero lo que no se puede hacer del árbol caído, vamos, venga, va a rebañar, a rebañar votos porque ahora nos toca a nosotros, no, señores. Tenéis que tener un poquito de, porque todos somos padres, sois conocidos, me conocéis a mí también. Todos somos padres, tenemos hijos, tenemos nietas, etcétera, etcétera. Y no podemos permitir que una niña con 16 años pueda abortar sin que su familia lo sepa.
porque corre riesgo ya no de ese hijo que lleva dentro, sino de la propia vida de ella. O que el día de mañana no pueda tener sus hijos, no pueda volver a tener más hijos. Entonces yo pediría, por favor, que tengamos un poquito todo de coherencia y olvidarnos un poquito de un puñado de votos por parte de la izquierda y decir, bueno, esto no se puede tratar de esta manera como se está tratando. Porque más o menos parece que es que la niña podía abortar cuando a la niña le apetezca, en vez de dar otros medios que no hay, otros medios de decir, bueno, para que no aborte, para que esto, da clases, etcétera, etcétera, que ya se están dando estas clases en los colegios, que ahí tenemos un profesor de instituto, y si estas clases se están dando, educación sexual, etcétera. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es eso, no permitir que esa niña pueda abortar. Bueno, sí, yo soy del Partido Popular, no me conoce. Y bueno, yo lo veo totalmente eso inviable. Muy bien, Isabel. Sí, a Mario también lo conozco y lo quiero mucho. Enhorabuena, Mario, para adelante. Gracias. Venga, yo pues quería... Sí, buenas tardes, antes Isabel. Antes de la llamada quería hacer un último matiz. Si os dais cuenta, los números son muy elocuentes. Han dicho, cifra suya, el 3% de los abortos han sido de menores de 16 años. Y de ese 3%, el 13%, si echamos cuenta, el 0,2% de los abortos son niñas menores de 16 años, ¿qué tal? Pues precisamente por eso, porque estáis en contra de que se prohíba, si tiene un alcance tan sumamente ínfimo. Yo, pues yo te luego yo diré pregunta. Lo que hay aquí, termino, yo, te hago otra pregunta, yo diré lo que hay aquí. Mucha política lo que hay ahí y muy poquito sentido común, es lo que yo veo. Una pregunta que yo te hago, ¿qué hacemos con una niña de 16 años o de 17 que ha sido violada en el ámbito familiar? ¿Eh? ¿Tiene derecho a abortar? ¿Quién se lo autoriza? Y segunda cuestión, aquí si alguien está mirando los votos es el Partido Popular, que planteaba una cosa cuando estaba en la oposición, que se derogue la ley y salía a la calle con los obispos. Llegó al gobierno, planteó que iba a reformar la ley. Ahora ha echado cuenta de los votos y ha entrado y ha echado atrás la ley pensando en los votos. Nosotros no estamos planteando el debate del aborto ni de las niñas de 16 años que quieran abortar, aunque haya salido el tema. Estamos planteando el problema de unas mujeres desamparadas hasta ahora para ejercer un derecho que la ley les reconoce. Y eso no es ir a por votos, es que hay unas mujeres desamparadas que necesitan que los poderes públicos, y en este caso su ayuntamiento, las respalde. Y es lo que pedimos. Vamos a atender otra llamada. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué pasa, hija? ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Pues con Pepi. Pepi, cuéntanos. Bienvenida. Pues mira, yo tengo mucha pena porque el Gallardón se ha quedado ahora parado, ¿no? Irá a cobrar los 400 euros porque esa pena la tengo yo. Mira, yo no soy ni entiendo de política, ni de derecha, ni izquierda, ni tuerto, ni daleado. Yo de eso no entiendo. Yo sí entiendo, como acaba de decir este señor, una niña con 16 años, con 15, con 16, 17 años, que se ha quedado en estado, bien porque la han violado, bien porque no han tenido esa precaución de no quedarse porque no ha tenido en ese momento ese tino. ¿Y qué hace esa niña sin un porvenir con un crío? Si dentro de la ley, la seguridad social le ayuda a esa preparación y a no tener ese crío y a darle la preparación para que sepa de segunda lo que tiene que ir haciendo, pues yo creo que no sería nada mal. Pero que el partido del PP ha echado esta ley, ahora trae Gallardón, se ha salido por motivos de que ahora vienen las elecciones y coge voto porque ahora se va Gallardón, que se va con una millonada, y ahora cogen voto porque ahora ya todas las personas, como ya la ley del aborto ya la van a dejar, pues entonces ya todo el mundo otra vez a votarle. Y yo lo que digo que hay que votarle a las personas que nos den trabajo, que hay muchos parados, y que si la seguridad social tiene que remediar los abortos y hacer muchas consultas y mucha psicología para esas personas jóvenes, que lo hagan, que para eso pagamos todo el mundo. Muy bien. Es Pepi. Lo único que yo quería decir. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta ahora. Está visto que es que el tema del aborto es un tema denso, es un tema complejo. Yo les anticipo que probablemente la semana que viene lo analizaremos aquí en profundidad esa cuestión y debatiremos al respecto. Se habla mucho de ganar los votos y tal, tema electoral, pero tenéis en juego los votos de las asociaciones Provida.
que nadie Pero si comenta es que también. volvemos a repetir, si es que aquí esto no es un tema electoral. Aquí se le está viendo el plumero y es un tema electoral. Y ponen un ejemplo muy, muy, no sé ni cómo calificarlo, una violación. Pero es que la ley anterior y esta y cualquiera, sentido común, una violación es una violación. Y una violación tiene que poderse abortar, independientemente de la edad. Una violación dentro del ámbito familiar, bueno, cosa que por desgracia no es inusual, ocurre. Efectivamente, ocurre pues eso en que caso. Ocurre dentro del ámbito familiar o no, eso es una violación. Llamémoslo dentro del ámbito familiar. Luego no empecemos a sacar cosas de le pedimos permiso contexto, al violador por favor. Para que autorice a su hija. Pero bueno, en cualquier caso, pero es lo que en el por caso ejemplo. Que el violador sea un familiar, la ley también prevé eso. Claro que lo prevé. ¿Cómo va a permitir que un violador continúe en el ámbito familiar? Por no, favor. No, no es que continúe, pero, sino que esa niña, ¿qué autorización tiene? Pues autorización ninguna. Del momento que su tutor legal ha violado a la niña, deja de ser su tutor legal. Claro, y pasa a ser otro tutor legal. Pero eso parece autoriza? Mentira que me lo digas tú, que eres ¿y abogado. ¿Y quién la autoriza pero, para abortar? Yo te lo digo que soy abogado. Nuevo un procedimiento de nuevo tutor tarda muchos meses. Ya ha nacido el niño. ¿Quién la autoriza? No. Cuando bueno, hay un tipo de este tema, pero, evidentemente, sí, se encargan los abuelos, se encargan las familias más próximas. Sí, ya, no, ya. No vayamos a la tutela legal tarda unos meses, Mario, y, luego, y aquí estamos en un proceso de gestación. Ya les decía que yo no que, este que es un tema muy complejo. Y luego ya como anécdota... Nos estamos descarriando y se nos escapa. Como anécdota para esta señora que ha llamado, no se preocupe usted que Gallardón no viene de la calle, ni el hombre estaba en paro y ha sido ministro. Gallardón es fiscal y por tanto volverá a su sitio, porque el Partido Popular otra cosa no, pero gente preparada en puestos de responsabilidad y con amplio currículum tiene. Por tanto, descuide usted que el señor Gallardón volverá a su puesto de fiscal y por tanto seguirá haciendo su vida como estaba haciéndolo antes de meterse en política. No lo tengo claro que vaya a Huelva. En cualquier caso, muy breve, Manuel, sí, muy, muy breve. En cualquier caso, yo creo que la vuelta atrás de la dimisión de Gallardón y el quitar este proyecto es una buena noticia, porque si no hubiéramos vuelto a la edad de las cavernas, nos hubiéramos comparado a países como Malta o como Irlanda. Y un ejemplo también que le gusta a los ejemplos, aquellos países que son permisivos con la despenalización tienen muchísimos menos abortos, y eso es muy importante. Bueno, si les interesa este tema, ya les digo, les emplazo a la semana próxima que vamos a profundizar en él. Vamos a hacer una parada, vámonos unos minutitos a publicidad, muy breve, y volvemos enseguida. En el INFE, organismo del Área de Promoción Empresarial y del Empleo del Ayuntamiento de Málaga, encontrarás apoyo para los emprendedores a la hora de convertir su idea en una empresa, formación para que estés preparado, orientación para buscar el trabajo adecuado y un portal de empleo, donde además podrás informarte a través de su app para móviles. Infórmate en infemálaga.eu. ¿Sabes que reciclar 40 botellas de plástico permitirían fabricar un forro polar? Recuerda que en el contenedor amarillo debes depositar solo envases de plástico, latas y bricks. Entre todos, Málaga más limpia y sostenible. Málaga funciona. Es un mensaje de Ecoembes y el Ayuntamiento de Málaga. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo a abordar otras cuestiones, que mañana el Pleno va a tratar muchos temas, no solo este, así que vamos a repasar alguno más. Educación, Mario, el Partido Popular mañana lleva varias mociones, hasta cuatro he contado yo, sobre temas educativos y sobre la falta de mejorar infraestructuras en Málaga. Coméntanos. Pues nada, nosotros lo que hemos hecho simplemente es hacernos eco de lo que lleva ya 20 días o más de 20 días en todos los medios de comunicación, en televisiones locales, en radios, en periódicos, que es la situación lamentable en la que han comenzado las clases en distintos colegios en la ciudad. Uh-huh. Empezando por el Colegio Campo Amor, que siguen con la prefabricada, colegios de campanillas que siguen teniendo un techo de Uralita, muros que se caen, instalaciones eléctricas que al enchufarle la administración 2.0, esto que hablamos de los ordenadores, no soportan. Se hacen instalaciones de ascensores en sitios donde no hacen falta ascensores, las cubiertas que con goteras, eso no se atiende y se tiene otro tipo de demanda. Resumiendo, una chapuza, lo tengo que llamar así, ha sido el inicio del curso escolar por parte de la Junta de Andalucía. Y lamento que tenga siempre que irme a la Junta de Andalucía, pero la realidad es que los padres se están quejando
los medios se están haciendo eco y nosotros pues tenemos la obligación de denunciar todo esto que está pasando. Si a eso le suma que en la escuela de idiomas 2.500 chavales que querían aprender inglés para buscar una oportunidad de trabajo no tienen plaza, porque se han acabado las plazas y el inglés no hay plaza y en otras sí, en otras lenguas que no están tan demandadas sobran, pues vamos a pensar un poquito de cabeza, reorganicémoslo. Si ahora nos vamos al tema de conservatorio de música y resulta que aquellos alumnos que deberían pasar al siguiente ciclo y aprueban su examen de ingreso tampoco tienen plaza y de repente se quedan con un año en blanco y la respuesta de la consejería es, bueno, inténtalo el año que viene, pues situaciones perpéntricas como esta. Por ese motivo, a pesar de que lo hemos denunciado muchas veces, de que los medios lo denunciáis todos los días, de que luego mis compañeros en el pleno votan a favor, pero ¿cuál es la realidad? Que sigue todo igual. Hace un año teníamos exactamente las mismas peticiones. Se han arreglado algunas cosillas, han salido otras nuevas, pero lo que pedimos, sobre todo, un poco de sentido común. Sabemos que hay poco dinero. La situación económica de la Junta está como está. Entonces, el poco dinero que haya, vamos a consensuar, que tanto hablan de participación, mis compañeros, de tanta participación, vamos a consensuar los pocos euros que haya, primero, con la comunidad educativa, o sea, con los profesores y los directores de los centros. Segundo, con las asociaciones de padres, porque a lo mejor nos encontramos que en un colegio no es ahora mismo prioritario un ascensor, porque no hay ningún niño que lo necesite, y sí cambia la instalación eléctrica porque el gimnasio se queda sin luz cuando se enciende el aula, que esas cosas pasan. Y segundo, que el ayuntamiento también está, porque está dentro de los colegios con sus conserjes, puede también decir que es prioritario. Sin embargo, se hace a espaldas, se decide todo en Sevilla, aquí llegan inversiones, cuando a pocas que llegan, dinero que tiene que ejecutarse al final no se ejecuta, y la realidad, y lo pueden ver ustedes cada vez que vayan a un colegio, es que la situación es lamentable en muchos de ellos. Y si no está mucho peor, es que el ayuntamiento, es porque el ayuntamiento gasta casi 17 millones de euros al año, lo comentábamos el otro día, en tapar parches, pero que hay situaciones que ya no son de parches, son de inversiones importantes que son competencia, desgraciadamente, de la Junta de Andalucía. Mario y Manuel, perdona, Manuel y Eduardo, no sé. Bueno, vamos a ver, yo la verdad quería comentar, yo soy docente, llevo 20 años en enseñanza y 15 años he estado de director en 3 centros educativos. Y la verdad, escuchar a Mario hablar de esa manera, la verdad es que me podría escandalizar, pero casi me lo voy a tomar casi con cierto humor, porque muchas de las cosas que dice no son ciertas. Parece que se nos olvida que el año pasado, por estas fechas, se hablaba del Colegio de los Prados y el problema que había. La Junta de Andalucía ha invertido 700.000 euros y se ha arreglado y los niños tienen la máxima seguridad para ir a los Prados. El tema del Miraflores, por ejemplo, el año pasado se hablaba del tema de la instalación eléctrica que saltaba y afortunadamente eso se ha resuelto. Podía ir enumerando el tema de Clara Campoamor, le podía comentar esto de las aulas prefabricadas, es totalmente provisional. Lo que pasa que es provisional porque se va a hacer ahora un micropilotaje de lo que va a ser la ampliación del Clara Campoamor. En cualquier caso, yo quiero transmitir a nuestros telespectadores que la Junta ha invertido 13 millones de euros en mejorar las infraestructuras de los centros. Pero es que además han entrado en los colegios 154.000 alumnos en todos sus colegios, no ha habido ningún problema. Luego, por otro lado, tanto que critica el Partido Popular de Málaga y lleva 4 mociones, 5 incluso, cuando desde el gobierno central se está recortando de forma enorme las ayudas en educación. Pero quiero recordar que mientras en Castilla y León, por ejemplo, los padres tienen que pagar los libros que les cuestan 400 euros si tienen 2 hijos en primaria, aquí no les cuesta, ahí hay un banco de libros. Pero por otro lado, el plan de apoyo a las familias, y los que me escuchan lo entenderán perfectamente, pueden ir al aula matinal, pueden ir al comedor escolar, a las actividades extraescolares, el 70% son bonificadas, el transporte escolar, la educación compensatoria, porque aquí el Partido Socialista, a diferencia
presidencia del Partido Popular considera la educación como una herramienta básica para igualarnos. Y el Partido Popular no quiere igualarnos, al contrario, quiere segregar. Ya me hubiera gustado también que lo mismo que han retirado el aborto por el rechazo civil, pues ha habido un rechazo de la ciudadanía, de la opinión pública, con la LOMCE, con la Ley Wert. Pero, ¡ay!, no lo hemos podido retirar. Sí, nosotros precisamente la semana pasada estuvimos analizando todas estas cuestiones y el inicio del curso. Eduardo, Izquierda Unida, ¿cómo se va a tomar la moción del Partido Socialista en cuanto a las infraestructuras educativas de Málaga? Del Partido Popular. Del Partido Popular, perdón. Exactamente. Bien, nosotros, como en anteriores ocasiones, todo lo que son reclamaciones justas del buen estado que deben de tener estas infraestructuras educativa siempre han tenido nuestro apoyo. Hemos visitado y hemos tenido reuniones con padres, hemos apoyado en distintas ocasiones el Colegio de los Prados, el de Miraflores. Ahora también se presenta lo de Clara Campoamor. Nosotros, como no puede ser de otro modo, estamos a favor de que se arreglen. Hay que recordar, como bien ha hecho el compañero Hurtado, pues las actuaciones que ya se han hecho, los problemas que había el año pasado, como muchos de ellos se han solucionado, y efectivamente, como decía el compañero Cortés, hay problemas nuevos, es cierto, y tienen que solucionarse las administraciones, cada una en el ámbito de sus competencias. Por otro lado, el tema del conservatorio del Martín Tellado, un conservatorio por el que Izquierda Unida luchó mucho, planteó muchas iniciativas, incluso estuvo presente en las movilizaciones que hubo en su día de los padres y madres de alumnos del conservatorio Martín Tellado, entre los cuales me encuentro. Siempre apoyamos el nuevo edificio, siempre apoyamos que estuviera en unas condiciones dignas y entendemos una justa reclamación el que los niños que han aprobado su curso y aprobado un examen de acceso no se queden sin plaza. Máxime si hay plazas disponibles, libres, del mismo instrumento y del mismo curso. Por tanto, las estudiaremos en profundidad y nuestros ánimos, en coherencia con lo que siempre hemos planteado y en coherencia con lo que hemos reclamado en otras ocasiones, será porque las condiciones en que se presta la educación en los distintos centros de Málaga y también en este caso la educación musical, pues en las condiciones más dignas posibles. Sí nos gustaría también, sí, y aprovecho la ocasión, de que por parte del Partido Popular fueran igualmente coherentes cuando hay que reclamar al gobierno central. Muy bien, bueno, pues ejemplo, lo que les reclamábamos anteriormente o en otras ocasiones o en otras mociones que no se votan por parte del Partido Popular. ¿Ocupará tema central? Sí. ¿Algún apunte rápido, Mario? Me alegro que no me dejé por mentiroso, ya que me lo he dejado con mi compañero de izquierda del Partido Socialista, mi otro compañero de Izquierda Unida. Porque claro, después de escuchar al señor Hurtado parece que era todo mentira, que me lo estaba inventando todo. Pero el problema es que no solo yo, sino los periódicos que llevan un mes denunciando lo que pasa, las televisiones que llevan un mes denunciando lo que pasa, las radios que llevan un mes y los padres. Cuando usted nos dice aquí, sí, que yo miento, Mario, está diciendo que miente en la radio, miente en los colegios, miente en los padres. Hay que contar todo y nos falta tiempo para contextualizar. Mañana en el pleno tendremos tiempo para defender cada uno nuestras posturas. Mañana en el pleno te tendré que llevar los recortes de prensa, sí, porque ya que ya que me acusa de mentir, pues a ver si también es que mienten todos los periódicos y todas las radios. No, si yo leo los periódicos, mira, igual que usted. Creo que es lo que pasa es que hay que contextualizar y no hay que decir medias verdades. Y hay que decir exactamente, argumentar. Y mañana lo haremos. Y te argumento rápidamente. Has puesto dos ejemplos, el Colegio Los Prados y el Colegio Miraflores, que son precisamente los dos que yo denunciaba aquí hace un año que estaban desastrosos. Me temo que hay que venir aquí a denunciar las cosas para que la Junta haga algo. Pues mira, seguiremos viniendo. Apúntate, Campoamor. A ver si el año que viene está solucionado. Bueno, va a ocupar un tema central, la educación, mañana en el pleno. Todo el que tenga interés se puede acercar por allí o lo puede seguir a través de internet, porque va a ser, como les digo, pues va a ocupar gran parte del tiempo que tiene en la sesión plenaria. Pero no me gustaría que se nos escapara en los últimos cinco minutos otro asunto. En este caso, una infraestructura de ciudad, el centro Pompidou, previsto en el Cubo. Eduardo, en este caso es Izquierda Unida, la que pide más transparencia, más información. Bueno, y denuncia toda una serie de cuestiones al respecto. Coméntanos. Pues bien, ya creemos que la trayectoria de esta historia que es el Centro Pompidou, desde su inicio, desde su
su anuncio a bombo y platillo por parte de nuestro alcalde, pues en todo este tiempo estamos viendo más luces que sombras. Nos siguen quedando muchas dudas y aspectos que nos vamos enterando día a día. Creemos que hay una total falta. Te voy a pedir mucha concreción, a ver si da tiempo que escuchemos. Era un centro que en su día se dijo que no iba a salir a coste cero. Después se hablaba de un millón y pico de euros que nos costaría al año. Ahora sabemos que son 4,2 millones de euros la cantidad que el ayuntamiento tendrá que poner cada año. Se dice que se van a sacar 1.200.000 euros de entrada. Yo recuerdo que el Thyssen no recauda ahora mismo ni 600.000 y que en su momento se anunciaba que el Museo de la Gema iba a tener más visitantes que la Alcazaba y que la Catedral. Por tanto, no creemos que ese 1.200.000 euros de recursos propios, entre ellos la entrada, sea cierto, y se repite un error que ya denunciamos hasta la saciedad con el Museo de la Gema. Se firma un contrato sin las garantías necesarias. Si nos cuesta 4,2 millones de euros por 5 años prorrogables hasta 10, estamos hablando de 21 o 42 millones de euros. El Centro Pompidou puede irse prácticamente cuando quiera sin tener que indemnizar al Ayuntamiento de Málaga. En los contratos de este tipo se establece una cláusula de indemnización si una de las partes rompe el contrato antes de tiempo, sobre todo cuando hay una inversión tan importante de recursos públicos. Queréis más garantías y queréis más información. Y queremos transparencia. Mario, muy rápido. Pues este tema, existe una comisión que el Ayuntamiento tiene, se llama Comisión de Transparencia. No existe esto en ningún otro ayuntamiento de este país, ni en ninguna comunidad autónoma, y muchísimo menos en la Junta de Andalucía, donde vamos a traer este tema. Pero no para solamente contárselo a los compañeros de la oposición, sino también es pública para todos los medios de comunicación. Y toda la documentación será también pública para todos los medios de comunicación. Es una práctica que tenemos y creo que es mucho más conveniente dárselo directamente a los medios que dárselo a la oposición, para que la oposición los interprete. Dicho esto, 4,2 millones de euros en gasto. Que no coste. ¿Qué diferencia hay? Que eso sería si no entrara nadie, ni comprara a nadie, en todo el año entero del Pompidou. Luego ya están empezando a mentir en ese gasto. He dicho lo del 1.200.000, lo he dicho yo. Sí, he dicho. Que no es real. Ha dicho, no te crees el 1.200.000. Claro que no. Claro, pero claro no. ¿Cuánto te crees? ¿Un millón? ¿O te crees 800? Pues réstale a los 4.200.000. Yo tengo referencia. Cuando tengas una cantidad. El recauda 500 y pico mil euros. Vale. Pues quítale a los 4,2 lo que ingrese. Y ya no son 4,2. Resumiendo, para lo que le interesa al ciudadano, ¿cuánto va a poner el Ayuntamiento de Málaga, de Málaga, en los presupuestos para el año que viene? O sea, ¿cuánto dinero de cada malagueño en principio va a ir al Pompidou? 3 millones de euros. Eso es lo que está en los presupuestos. Más, menos, lo que podamos. Menos, es una pena. Sí, yo quiero hablar un momentito. Termino. Claro. Menos lo que podamos meter de patrocinio que seguimos cerrando. No, Manuel me pide la palabra, pero es que se nos ha escapado el tiempo. Este museo tiene fecha de caducidad y la ciudad no se lo puede permitir. Bueno, si quieren saber más sobre este tema, sobre el Benítez que se va a hablar, sobre cooperación y desarrollo, en fin, sobre mil historias, como saben, que se debaten en el pleno que tienen que ver con los intereses de los malagueños, estén atentos. Sobre todo a nuestros informativos de mañana, donde le daremos buena cuenta de todo lo que ocurra en el pleno, y si quieren ya saben que pueden seguirlo a través de internet o incluso allí in situ. Nos vamos a marchar, pero antes, como siempre, quiero recordarles la magnífica oferta que tenemos en PTV con este estupendo teléfono móvil. Ahora lo van a ver mejor en sus pantallas, ahí lo tienen, con muchísimas aplicaciones, un teléfono de última tecnología y que puede ser suyo por tan solo 142,50. Su precio de venta al público es de 186 euros, pero aquí tenemos esta magnífica oferta. Si lo aplazan, pues no se van a enterar prácticamente. Son 4,95 euros al mes, pues no le llega a 5 euros. Y si además ustedes son socios nuestros, son clientes de más de hace más de 2 años, pues solo 110 euros, una rebajita más. Es una oferta que no pueden dejar escapar. Si quieren más información acerca de este teléfono, llamen al 1650 y le dan todos los detalles. Eduardo, Manuel, Mario, muchísimas gracias. Nos vemos mañana en el pleno. Muchísimas gracias a todos ustedes y les veo aquí en las cartas sobre la mesa el próximo miércoles.